del municipio. De diversos cursos, tejido, bordado, bordado a mano, bordado a máquina, punto de cruz, repostería, cultura de belleza, urdido, muchísimas habilidades que nosotros estamos claros que siempre todas estas habilidades ayudan para que la economía de las familias se fortalezca. Por un ahorro que puede ser el que ustedes aprendan a confeccionar una prenda, por el ahorro que puede significar que ustedes resuelvan con sus nuevas habilidades cosas que a veces tenían que pagar para que se tengan que hacer, urdir una hamaca. Y además el ingrediente importante que tiene, que todo esto que ustedes hacen por sus familias, le ponen el ingrediente importante del amor, del afecto, que eso es lo que hace diferente todo ese esfuerzo que ustedes hacen todos los días. Y nosotros hemos tratado de tener siempre las puertas abiertas para que juntos podamos ayudarles a resolver la problemática que ustedes enfrentan todos los días en sus municipios. Y creo que la grandeza de ese sistema es posible por el compromiso de las presidentas, de las directoras, de los presidentes municipales y, por supuesto, por un trabajo que encabeza en el DIF Yucatán doña Sarita Blancarte de Zapata, la presidenta, que está siempre pendiente, comprometida y con el gran respaldo que tenemos de nuestro gobernador, el licenciado Rolando Zapata.